from the hills through the valley of love. I love you, I love you. When I laugh, when I cry, we're so in love, the hills and I. I stray every day to the valley of love. I love you, I love you. ¿Qué es eso? Té, lléveselo. Veneno. No quiero ni verlo. Sírveme oporto. Bien, señor. La mejor medicina para la gota es el oporto. ¿Qué? ¿Ha encontrado ya a mi sobrino? No, señor. Lo probable es que el señor Jonathan siga de vacaciones. Pero si se fue en mayo y estamos en septiembre. Se está perdiendo las perdices. Las perdería en cualquier caso. El señor Jonathan no se siente feliz con un arma en la mano. Ni las personas que están al alcance de su mala puntería. La correspondencia puede que quizá nos oriente sobre su paradero. Sí, de acuerdo, pero no puedo leer sin gafas. ¿Ha encargado que las busquen bien? ¡Ah, Toynbee! No me han dicho que había venido. ¿Dónde estaba? En la biblioteca. ¿En la biblioteca? ¿Cómo va a encontrar a mi sobrino en la biblioteca? A él no, pero he encontrado las gafas. ¿Dónde las dejé? Junto a una novela francesa. Nada recomendable. Un momento. ¿Dónde va con eso? ¿Piensa dar un banquete por su cuenta? No, señor. Riñones. ¿Para quién son? El señor Jonathan tiene buen apetito, señor. ¿El señor Jonathan? ¿Dónde está? En la cochera, señor. ¿En la cochera? ¿Y qué está haciendo allí? Trabajando en su artefacto, señor. ¿Qué le parece? Ha recorrido la comarca en busca de mi sobrino y resulta que no ha salido de la cochera. Yo fui a mirar allí el 31 del pasado. Hoy es 4 del corriente. Lleve eso inmediatamente a la cocina. Escuche, vaya a la cochera, es mi abogado, y dígale que si no se presentan Tibbs y compañía mañana a las 9, le desheredo. Muy bien, señor. ¡Corra! ¡Vaya deprisa! ¡Vaya deprisa! Señor Tibbs, señor Tibbs. Ah, querido señor Toynbee. Su tío le ordena que vaya mañana a las oficinas de Tibbs y compañía a las 9 en punto. De otro modo, se verá obligado a desheredarlo. Aquí traigo un informe relativo a la situación financiera de la compañía. No es lugar para extenderse en detalles, pero debo comunicarle que Tibbs y compañía está al borde de la quiebra. Mi querido amigo, ¿cómo está? No se preocupe de Tibbs y compañía y de todas esas bobadas de la quiebra. Eche una mirada a mi último invento. Ganaremos una enorme fortuna. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo que qué diablos es esto? El señor Toynbee. Oiga, se lo voy a explicar en 2 palabras. Esto es un coche sin caballos. ¿Y para qué sirve un coche sin caballos? Voy a demostrárselo, ponga atención. Se limitan a que suba y baje. Pero si además consiguiese que esta máquina fuera y viniera, sería un adelanto enorme. Es más, llevo hecho ciertos experimentos y puede que lo consiga. ¡Atención! Su funcionamiento es perfecto, de lo más seguro. Para que se convenza de ello, mañana iré en él a la oficina tempranito, cuando no haya gente por la calle. Buenos días, caballero. Buenos días. Señor Tibbs, me alegro mucho de verle. Mi querido Mason, ¿cómo está? Perfectamente, señor. ¿Y el señor Toynbee ha llegado ya? No, señor, pero le esperamos. Oiga, ¿qué diablos es eso? Es un Derringer, señor. ¿Un qué? Un Derringer. Pues a mí me parece una vulgar pistola de juguete. Ah, sí, es muy pequeña, pero no por eso menos peligrosa. ¿No sabe usted que una igual se utilizó para asesinar a Abraham Lincoln? No me diga. ¿Cómo lo oye? ¿Y toda esta complicación? Pues el ajuste, un sistema que estamos experimentando. Especial para las personas que quieran pasear por el centro de África o sitios parecidos, llevando un arma que no desentone excesivamente de un traje bien cortado. Oiga, es una magnífica idea, ¿eh? ¿Y cómo funciona, Mason? ¿Me deja demostrárselo? Por supuesto, yo también me siento un poco inventor. Pues bien, ya está fijado al brazo. Así queda sujeto por un muelle hasta que el músculo se flexiona. Ajá. Entonces, precisamente, sale lanzado hacia la mano. Vamos, vamos, láncelo. Aún no funciona demasiado bien, ¿eh? Está en periodo de perfeccionamiento. Buenos días, señores. Ah, buenos días. Llega tarde. Buenos días. Buenos días, señor Toynbee. Encantado de verle. Siéntese, por favor. Hace un día estupendo, ¿eh? Un poco nublado. Quizás sea este el momento propicio para tratar de la situación financiera. Sí, pero no se preocupe demasiado de la situación de la compañía. Desde ayer he pensado mucho en ciertas cosas. Pero usted piensa. A veces. La tradición familiar, la responsabilidad y esas tonterías. ¿Debo interpretar que está usted dispuesto desde ahora a trabajar? Pues no va usted descaminado. ¿Quién va a querer un coche sin caballos? Señor Tibbs, le felicito por su decisión. No se arrepentirá nunca. Gracias. Ahora, mi querido Toynbee, mi estimadísimo Toynbee, ¿cuál es, en su autorizada opinión, el medio más rápido de poner en pie la compañía? No he meditado sobre ello, pero yo creo, es decir, aseguro, que vender más armas. Exacto. Yo no estoy muy impuesto en negocios ni en nada de eso. Sin embargo, es comprensible que cuando se pretende vender algo, debe llevarse ese algo al lugar donde lo quieran comprar. Muy lógico. Bien, según el diario Times, han surgido complicaciones en el oeste. Me refiero al oeste americano. Al parecer, hay una mujer terrible conocida por Jesse James. Mata a todo el que se le enfrenta. ¿Acaso se propone vender armas a las colonias? Recuerde que dejaron de ser colonias hace algún tiempo. Una colonia será siempre una colonia. El día menos pensado se darán cuenta de su tremendo error y suplicarán que los acojamos. Ajá. Para mí, el puesto de un empleado está entre las cuatro paredes de su propio despacho. Pero no comprende, mi querido Toynbee, que venderíamos más armas en un solo día que las que se han podido vender desde que el viejo fundó esto en 1605. América, claro. Si por fin se deciden a usar las armas Tibbs, las armas de la cordialidad, puede que lleguen a hacer algo de provecho. El mejor sitio para vender las armas Tibbs es el oeste americano, y allí pienso ir. No, no, de verdad, gracias. Vamos, hombre, damos un trago. Gracias, gracias, hombre. No, con permiso, ¿le molesta? Claro que no. Señor, soy el inventor del linimento, lo cura todo al momento. ¿Le curará él? Creo que se lo ha aplicado por vía interna. Es algo extraordinario. Además, hace crecer el pelo. Yo ya tengo bastante, gracias. Sí, pero puede perderlo. Estamos en territorio indio. No me diga. Creí que me había abandonado. ¡Tómese un trago! No tengo más remedio que tomarlo, no me dejará en paz. ¡Borrachos del demonio! ¡Oh! ¿Va usted a Dávalos? No, a Quijada Rota. No le han hablado de lo que pasa allí. ¿Qué pasa? Los ranchos Álamo Verde y Roca Grande están en guerra por no sé qué pleitos sobre el agua. ¿Ah, sí? Amigo, ¿no ha visto usted nunca una guerra entre ranchos? No, no la he visto. Pues si le cogen en medio de Álamo Verde y Roca Grande, dése por muerto. Oiga, los de Álamo Verde matarán a los de Roca Grande en la primera oportunidad. Es decir, si los de Roca Grande no acaban antes con los de Álamo Verde. Y ambos matarán a cualquier forastero que vean por si está al lado del otro. Pero es que mi propósito no es aliarme con ningún bando. Así no tendré dificultades. Además, si lo que usted dice es cierto, será un buen mercado para vender armas. Vamos, toma un trago, hombre. Vamos, amigo. Oh, gracias. Amigo, es usted un valiente. No, señor, no me tengo por tal. Velo simplemente por mi negocio. Si surge una situación imprevista en mi vida, la afronto. Esto lo aprendí de pequeño. Haz de tripas corazón y triunfarás. ¡Dos o 10 cámaras! ¡Indio! ¡Caramba! ¡Salvajes! Esperaba verlos durante mi estancia en estas tierras. Señores, qué balanceo. ¡Átense los sombreros! Ahora no me preocupa el sombrero, sino la cabeza. ¡Qué saludo más extraño! Pero esto es ridículo. ¿Por qué no les habla alguien para que dejen de molestar? Porque todos los que intentaron acercarse cayeron sin decir nada. Si mi abuelo Tibbs estuviera aquí, esos salvajes se comportarían de un modo muy distinto. Por lo menos sería un refuerzo. No hubo nunca un salvaje capaz de sostener su mirada. Sofocó él solo una rebelión en el lejano Karachi. Mi abuelo era así. ¡Salvaje! ¡Alto el fuego! Esto empieza a resultar muy incómodo. No vendría mal decir unas palabritas a esos salvajes. Pues si recuerda cómo les convencía su abuelo, pruebe usted. Si alguno de ustedes tiene un rifle, que reserve la última bala para sí. Podemos quedarnos aquí esperando que nos hagan picadillo. Vaya, ¿dónde vestirá? En fin, no soy hombre de la talla de mi abuelo, ni mucho menos, pero voy a decirle 4 cosas a nuestro emplumado amigo. Cochero, espere aquí. Es el último discurso de su vida. Lamento no haber aprendido el americano. Vamos, señor, póngase en pie. Escuche, buen hombre. Esa diligencia viajaba a una velocidad legal por un camino público. Su intervención es no solo injustificada, sino lamentable. No menciono el atropello que cometen contra un súbdito británico porque su ataque a esos americanos es igualmente arbitrario. Con que coja esta ridícula hacha y déjenos en paz. Eso está mejor. Y sin rencores, ¿eh? Gracias. Buenos días, señor. ¿Has visto lo que yo he visto? Creo que lo he visto. Ese inglés, él solo, se ha bastado para rechazar a los pieles rojas. Cuando lo contemos no lo creerán, con esa pinta. Bien, caballeros. Este ligero incidente merece una taza de té, ¿no creen? Cochero, paren el primer club. ¡Indios! ¡Indios! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Indios! Calma, querido amigo. Calma. Estamos pasando el cementerio. Últimamente lo han tenido que agrandar. Aquello de allí es Quijada Rota. Indios, ¿eh? ¿Dónde los encontrasteis? Al otro lado de Table Rock. Menos mal que no tenían rifles. ¿Eran muchos? Más o menos 50. Creí que nos mataban a todos. ¿Cómo pudisteis escapar? Amigo, la suerte. Estábamos completamente perdidos cuando lo pensaron mejor y se fueron. Todo se lo debemos a un hombre, ese pasajero. ¿Él solo? Ese. ¿Ese? ¿No hay un mozo para llevarme el equipaje? ¿Es que pretendes burlarte de mí? Ah, lléveme las maletas a un hotel de primera. ¿Quiere hacer el favor? Con que usted es el gran héroe. Encantado. Mi nombre es Tibbs. Oh, qué lata de chisme. ¿Decía usted? No, no, nada. No decía nada. Cuidado con las cajas. Contienen armas y municiones. ¿Qué te parece, Kino? Es rápido. Pero yo soy más rápido que él. No te faltará ocasión de demostrarlo. ¿Para qué vendrá un tirador rápido a Quijada Rota? ¿Para trabajar para los de Roca Grande? Desde luego para Pino. Ellos son los únicos que pueden comprar armas. ¿Acabo con él? Hay tiempo. Si ha venido a buscar trabajo puede serme útil. Si no hemos hecho nada malo, Kate. ¡Espera! Esto es un hotel respetable, ¿os enteráis? Estoy harta de que vengáis a mi casa con el único propósito de organizar vuestras broncas. No volváis a poner los pies en esta casa si no queréis que os vuele la cabeza a tiros. ¡Fuera de aquí! Tranquilízate, Kate, por favor, tranquilízate. Ya está bien de groserías. No tenéis bastante con mataros unos a otros, sino que además sois unos mal educados. Iros de aquí para siempre o tendré que echaros a puntapiés. Vaya. ¿Ha llegado el circo o va usted disfrazado de algo? Buenos días, señora mía. ¿Me equivoco al pensar que es usted la propietaria de este establecimiento? Si es usted jugador, le advierto que en mi casa no se admiten trampas. Jugador, no puedo llamarme. Aunque alguna vez haya echado una partidita de ajedrez con los amigos. ¿Quiere usted repetir eso? ¿El qué? El nombre de ese juego. El estimadísimo juego del ajedrez. ¡Qué traje! ¡Qué expresiones! Estoy segura de que va a llamar mucho la atención. ¿Usted cree? Es lo mismo. ¿En qué puedo servirle? Desearía tomar una habitación en su respetable establecimiento. Pase. Soy la eterna protectora de desvalidos y me huelo que usted va a necesitar que lo proteja. Es usted muy amable. ¿Qué hay, capitán? Dicen que el señor vela por los tontos y los niños. Yo por si acaso le echaré una mano. Quizá esté muy ocupado. Tenga, ¿quiere hacer el favor de inscribirse? Con mucho gusto. Aquí tiene pluma. Está Gracias. Algo abierta. Jonathan Tibbs, Londres. Bien, Jonathan, le aconsejo que no salga de su cuarto por la noche. Los hombres de este pueblo son un poco violentos, sobre todo cuando se emborrachan. Ninguno tiene el menor sentido del humor y a lo mejor la toman con usted. Tan apreciable consejo no caerá en el vacío. Si se ve metido en una bronca, llámeme. No tenemos sheriff en Quijada Rota desde hace 6 meses, pero por suerte los chicos de aquí me obedecen. No me extraña. ¿Quién? ¿Ese? Será imbécil. A mí no me toma el pelo nadie. ¿Qué dice? Oh, no, no, no. Su cabello es una aureola. No quiero armas aquí y usted trae un cargamento. Pero son de muy buena marca. Compruébelo, si le parece. He detestado siempre a los matones. He tenido que vérmelas con jugadores del Mississippi, viajantes de Chicago y pistoleros profesionales. Todos se estrellaron conmigo. Le ruego sepa disculparme, pero estoy un poco confuso. Bueno, déjese ya de bromas y procure tener cuidado. Aquí tiene la llave, número 6 de arriba. El reglamento está en la pared. Le recomiendo que lo lea despacio. No lo olvide, o tendrá que vérselas conmigo. Ah, gracias. Sígame. El número 6 de arriba. Hola, nena. ¿Por qué no vienes a Álamo Verde a divertirte un par de días con Kino y conmigo? Ni hablar. Como quieras. Ven a nuestra mesa a tomar un trago con nosotros. Estoy esperando a Johnny. A Kino no le va a gustar. ¿Y qué? ¿Vienes o no? ¿Por qué no aceptas mi invitación? No, Johnny, no. ¿Por qué llevas revólver? ¿Estás a salvo detrás de una mujer? ¡Quietos! Si no queréis que os rompa una silla en la cabeza. No te preocupes. Gracias, Kate. Vete. Cada vez que os peleáis tengo que comprar más vasos y más platos. Si quieres matar a un hombre por una mujer, hazlo en tus horas libres. Nah. Si no te gusta cuando te parezca, me despides. Ya lo sé. Y hasta que lo haga, te prefiero vivo que muerto. Ahí está nuestra razón. ¿Quieres que le mate ahora? No. Todavía es pronto. Oh, usted perdone, señorita. Me llamo Kate, y si es a mí a quien habla, preferiría que no lo hiciera. Me parece que he empezado con el pie izquierdo, y lo lamento de veras. No se preocupe, demasiado. Sin embargo, quisiera hacer una reclamación sobre mi cuarto. ¿Cree usted que va a quitarme el sueño ese estúpido problema? No quiero que lo tome como un fracaso personal, pero aquí abajo arman tal escándalo que es prácticamente imposible dormir. Desearía un lugar más tranquilo si no es mucha molestia. Hay un sitio mucho más tranquilo en Quijada Rota, el cementerio. Creo que terminarán trasladándole allí. Ah, se lo agradezco mucho. Tenga la bondad de decir a su empleado que mañana me lleve el equipaje. Óigame, ¿no le han dicho nunca que es usted muy gracioso? ¿Lo dice en serio? Es la primera vez que me lo llaman. Como siga diciendo tonterías, le van a llamar cosas muchísimo peores. Yo misma. Me parece distinguir un leve acento de enojo en su tono de voz. Oh, este paso no vea lo que tendrá que distinguir. Parece muy susceptible, ¿eh? Amigo, supongo que lo dirá en el buen sentido. Si no, 40 vaqueros le abrirán la cabeza a patadas. Y cuente con las mías también. Oh, no me interprete mal, señor. Jamás me permitiría decir nada desfavorable. Cuando su tío, el viejo Billings, le dejó al morir esta casa, un par de hombres quisieron aprovecharse de ella. Acabaron en la mejor fiesta de sogas al cuello que se ha visto en este pueblo. Mire, yo soy forastero. No estoy familiarizado con las costumbres locales ni con esas fiestas a que se refiere. Usted métase con Kate y las conocerá muy pronto. Y ya que está ocupando espacio en el bar, no bebe nada. No estaba bebiendo, ¿eh? Una copa de jerez, por favor. Ah, muy seco. Amigo, tenemos whisky y tenemos agua, pero no servimos agua. Puesto que tiene tanto para elegir, nada, gracias. ¿Qué sabes de ese tipejo? Lo que dijo el cochero, ni más ni menos. En este pueblo tú eres la autoridad. Deberías averiguar cuando llega un forastero qué clase de persona es. Eso es asunto del sheriff, no mío. Pero como aquí no hay sheriff, es trabajo tuyo. Solo tienes que preguntarle si viene a reforzar a los de Roca Grande. Supón que no quiere decírmelo. Tenemos un trato. Álamo Verde viene aquí 3 días a la semana. Roca Grande los otros 3. Si es de los de Roca Grande, no tiene derecho a estar aquí hoy. Si ha llegado en la diligencia. Tengo derecho a saber quién es. Si está con Roca Grande, la próxima vez que le vea aquí en nuestros días habrá tiros. Bueno, iré a averiguarlo. Pero tú no hagas nada, ¿comprendes? ¿No? Oh. ¿Qué hay, forastero? Encantado. Mi nombre es Tibbs. Yo soy Master, la máxima autoridad del pueblo. También tengo el almacén a mi cargo, 6 días a la semana. El 7º cerramos la alcaldía y el almacén. A su disposición, señor. Aquí reina una amistad casi fraternal y no se hacen preguntas. No es extraño. Mi espíritu de observación ha apreciado que las respuestas les desconciertan. Si a usted no le importa mucho decirnos a qué ha venido aquí, nosotros... Claro que no. Me dedico a vender armas. A vender armas. Menudo lío se ha metido. Sí. Y se dirige a Roca Grande, ¿verdad? Les visitaré sin falta mañana por la mañana. Bueno, amigo, como si no le hubiera preguntado. Oh, a mandar, no le he obligado a contestar nada. Espero que tenga una estancia feliz en Quijada Rota. Gracias. Y tenga presente que somos neutrales. Sobre todo yo. Especialmente yo. Es un pistolero de Roca Grande. Ya me lo figuraba. Va a ir a verlos mañana. Así que no hay razón para armar jaleo hoy. ¿Me oyes? Sabes que no me gustan las broncas. Es más, voy a salir del pueblo volando. Espera que me marche para que no me mezclen en esto. Luego acaba con él. Susan left her home in Carolina and sailed around the Horn in 49. Susan brought along a pick and shovel, so her intentions were quite obviously fine. But she wasn't in Frisco a day when she threw the pick and shovel away. San Francisco hills could only talk. If the San Francisco hills could only talk, they would let us in on every little thing. How she got the go that she did and bring, the horses and the carriage and the diamond ring that she wears wherever she goes. My, oh my, oh my, oh my, if the San Francisco hills could only talk. If the San Francisco hills could only talk, we would have the answer that we'd like to get. How she moved right in on the upper set and never even got her little finger wet or been dressed in Westerner clothes. Susan, Susan, really it's amusing. In Carolina, Susan would get out and walk. But from everything we hear, you would button up your ear. If the San Francisco hills could only talk. Susan, Susan, really it's amusing. In Carolina, Susan would get out and walk. And whoever bears her name, they would hang their heads in shame. If the San Francisco hills could only talk. Extraordinario, tiene una voz magnífica, ¿eh? Camarero, ¿quiere traerme una taza de té y un sándwich de pollo? Vaya a tomar el pelo a su tía. ¿Qué le parece nuestro pequeño ruiseñor? ¿Eh? La señorita Kate, francamente excepcional. Entonces beba por ella. Si hay que hacerlo. Es usted muy amable, señor. Muchísimas gracias. A su salud. Y a la de la señorita Kate. Mm. No, gracias. Trágueselo. No puedo. He dicho que se lo trague. Mm. Y yo he dicho que no puedo más, por favor. ¿No quiere tomar una copa conmigo? No, nada de eso. Es que comprenda. Trágueselo. A medianoche con el estómago vacío, ¿no? Trágueselo. Esto es peor que el matarratas. He prometido a nuestro amigo que procuraré familiarizarme con sus costumbres, pero esto es excesivo. Demuestre que es tan hombre como usted cree. Ah, es que me desafía a un concurso. A una especie de campeonato de bebedores, ¿eh? De acuerdo. A beber. Extrañísimo. Después de la primera copa parece que se ha tomado uno un puerco espín. Siga bebiendo. No, señor, insisto. Ahora pago yo. Tenga. ¿Es otro juego? Barman, otro vaso irrompible para mi amigo. Insisto, ahora pago yo. No hay que abusar de las leyes de la hospitalidad. Aquí tiene. Bueno, buena suerte. A su salud. Extraordinario. Bueno, como los romanos. Ahora verás, repugnante bichejo. ¡Johnny! Santo cielo. ¿Qué es lo que pasa? Es Kino. Cuando oí el tiro, supuse que era usted el muerto. Claro. No, por Dios. Yo estaba tomando una copa tranquilamente con mi amigo cuando ese hombre sacó el revólver y lo mató. Johnny, vete hasta que le enterremos. Amigos, despejad de prisa. Sí, vete. Llevaos a ese pobre. Pero si hay un hombre muerto en el suelo. Vamos a beber todos esta noche. Invita a la casa. En mi vida he visto a Kino tan pacífico. Oiga usted, el representante de la ley no debe permitir estas anormalidades. Les he dicho 1000 veces que jueguen al aire libre. Disparar en un establecimiento público es una cosa muy peligrosa. Siempre sale mal a algún espectador. Pero bueno, es que aquí no hay leyes. Sí, tenemos todas las leyes necesarias. Lo que nos hace falta es alguien que obligue a cumplirlas. Cuando se entrenen los de Álamo Verde van a armar una de padre y muy señor mío. Es inconcebible, señor. Vamos a ver, ¿no tienen ustedes siquiera un polizonte? ¿Un qué? ¿Un qué? Un polizonte, un guardián de la ley o un municipal. Oh, ya caigo, un sheriff. Bueno, como se llame aquel que defiende la ley y el orden. Amigo, estamos intentando encontrar un sheriff hace mucho tiempo, pero no hay quien quiera aceptar este puesto. Si usted nos busca uno, le estaremos muy agradecidos. No había oído semejante barbaridad en mi vida. Todo ciudadano tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades cívicas. Sí, tiene usted razón. ¿Quiere usted? Tómese un trago. Encantado. A su salud. Lo mismo digo. Esto no resulta tan malo después de abrazarle a uno el estómago. Eso es. ¿De qué estábamos hablando? Del sheriff, sí. Ah, es cierto, sí, señor. Es vital. Es vital que elija usted a un hombre, se vaya hacia él, le mire con fijeza a los ojos, le hable con tono firme y no emita una respuesta negativa. Eso no falla, caballero. No falla nunca. ¿Cree usted que me daría resultado hablar así a un hombre como usted? Éxito absoluto. No hay más que elegir a un hombre y hablarle así. Oiga, caballero, aquí se necesita un sheriff y le ha tocado el 20. Exacto. Caballero, usted se lo ha buscado. Ya tiene empleo. Bienvenido a Quijada Rota. Sheriff Tibbs. Sheriff Tibbs. Esto es lo que queda del Sheriff Dalton, del Sheriff Harper y del Sheriff Baines. Si algo es de su medida, aprovéchelo. Respetuosamente, Dogmaster. Por data, cumplido su deber, descanse en paz. ¿Ese tipo, Sherry? Oye, Kate, no te escandalices porque me haya permitido darle el nombramiento. Lo hará perfectamente, ya lo verás. Después de todo, es un pistolero de los buenos. Acierta un blanco con la rapidez del rayo. Anoche estaba con unos tomando copas y todos fueron desplomándose en el suelo mientras él seguía tan fresco como al empezar. Te aseguro que no he visto a un sheriff que aguante tanto alcohol como él. Ah, buenos días, Sheriff. De eso vengo a hablarle, precisamente. Sí, bueno, todo el mundo se siente mucho más seguro ahora que se ha hecho usted cargo de las cosas, Sheriff. Yo no soy Sheriff. ¿Eh? Claro, claro que lo es. ¿Ve usted ese tinglado? En primavera se dio un bando diciendo que nadie podía usar armas aquí en Quijada Rota, ni siquiera el alcalde. Yo no sé las leyes que promulgaron la primavera pasada, solo sé que esto es de lo más ridículo. ¿Cómo voy a ser yo Sheriff? No pertenezco al censo de la localidad. Ni siquiera estoy nacionalizado en el país. Como alcalde de Quijada Rota y en virtud de todos mis derechos y prerrogativas, le nombro ciudadano de los Estados Unidos de América y al mismo tiempo sheriff de Quijada Rota. Ah, ya está. Todo en regla. Ahora puede nombrar los ayudantes que le dé la gana, en el supuesto de que quiera alguien colaborar con usted. Escúcheme, mi impetuoso alcalde, dejando aparte los incidentes de anoche, esto es completamente absurdo. He venido en viaje de negocios, armas. Es igual, eso no nos importa. Uy. Lo que haga, bien hecho está, mientras lleve usted esta placa. ¿Le tiemblan las piernas? No creo que se me note. Habla mucho, pero cuando llega el momento de demostrarlo... Escúcheme, señorita Kate, aquí hay un ligero malentendido. ¿Ah, sí? Le traeré una taza de café. Agradecidísimo. Una taza me vendrá bien, porque tengo la cabeza que no me funciona. Sí. Señor alcalde... ¿Verdad que no parece que le haya caído muy simpático? A Kate solo le es agradable la gente jugadora, gente que juegue tan limpio como ella. Pero si no hemos jugado a nada todavía. Ella quiere que tengamos por sheriff a uno mejor que todos nosotros. Ya verá usted cómo le va cobrando afecto con el tiempo. Tengo la impresión de que lo único que me va a cobrar es el alojamiento de la... No se desanime, aprenda usted a jugar al póker. Dele ocasión de conocerle mejor. ¿Ella juega? Jugar, pero hombre, sí fue ella quien lo inventó. Frenchy, Bello, Carson, Jenks, el Sheriff Tibbs. Nuestro nuevo sheriff. Vamos, capitán, vamos. Es novato en el póker, pero a pesar de todo quiere echar unas manitas. ¿Eh? Ala, sheriff, yo le financio. Ya me pagará al terminar. Corta, Frenchy. Señores, ahí van cartas. Una, otra... Yo he jugado algo, ¿sabe? ¿Ah, sí? ¿Dónde, hombre? Conocí a dos caballeros en San Luis. De ellos aprendí los rudimentos del juego. ¿Cómo? Los rudimentos. Ya está. Un rey. A la Frenchy, hablas tú. ¿Qué dices? Me juego tres más. ¿Tres más? ¿Qué dices más? Venga, deprisa. Seguid jugando, muchachos. $3, sheriff. Métalo sin miedo. Sí, yo voy. Ahora, amigos, yo también voy. Qué lástima que haya fallado, ¿eh? Una reina, aquí hay un rey. Una pareja de doses. Yo tengo pareja, señor alcalde. Muy bien, entonces abra. 2, 4. 4, gracias. Señores, abren $4. Abre con $4. $4. ¿Y vosotros vais? Claro que voy. Vamos, muchachos, ¿qué decís? Se lo sube a 5. Iré por verlo. ¿Es que no vais vosotros? Bueno, voy a levantar. Un 9. Un 7. Ahora hablan ustedes. Un momento. Espera, yo... pareja de doses, dele, ¿no? Permítame subirlo a... 3. A 6. Sí, subo a 6. El sheriff lo sube a $6. Tú vas, ¿verdad? A ver, ¿qué tienes? Pareja de 6. Pareja de 6. Esto, 3 doses. Perdonen, caballeros, creo que el pozo es mío. ¡Ay, qué faena! Gracias, maestro. Bien jugado, perrito. Doble de whisky, chick. Enseguida. ¿Ve usted a ese hombre que hay ahí? Sí, es Bud Wilkins, de los de Roca Grande. ¿Qué? Sí, y lleva revólver. No cabe duda entonces de que es un pistolero. Vaya a quitárselo ahora mismo. Tal vez no se ha enterado todavía de que ya tenemos sheriff. Bueno, iré a advertírselo. Es lo único que puedo hacer. Perdonen un momento. ¿Con qué es usted el sheriff? Recién estrenado. Dicen que no tolera el uso de armas en Quijada Rota. La orden no es mía. Se aprobó en la primavera pasada. ¿Con qué va a quitar el revólver a la gente? Yo diría que todo el mundo lo entregará voluntariamente a la autoridad, ¿eh? He oído hablar de usted y puede que a usted le hayan hablado de mí. Soy Wilkins. Le desafío a que me quite el revólver. Ah, mucho gusto. Me llamo Tibbs. Está bien. Esta vez me ha ganado por la mano. Pero volveremos a vernos. Y no cometeré la torpeza de venir solo. Señor Bud, su revólver. No hay ninguna ley que le impida llevarlo fuera de la ciudad. Así se hace, sheriff. Es asombroso el efecto que causa. ¿Eh? Mucho gusto. No he visto nada igual en 50 años. Sheriff, su modo de manejar ese cacharro habrá estremecido a mi abuelito en su tumba. Palabra de honor. ¿Ah, sí? ¿Le gustaba esto? Funciona a la perfección, ¿eh? Ya lo creo. Oiga, acompáñeme a mi despacho. Quiero hablar con usted. Es un placer. Muchachos, ¿quién me iba a decir que iba a ver a Bud Wilkins entregar su revólver? Hay que reconocer su habilidad con el revólver. ¿Cómo lo hace? Verá usted, tiene un muelle. Cuando yo estiro el brazo, salta a mi mano. Es decir, debería saltar a mi mano, pero hace falta ajustarlo bien. Oiga, ¿y no tendría usted otro igual para vender? Lo llevaría en la liga. ¿Ah? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Le regalaré el mío. Pero llevándolo en esa parte se verá obligada a apretar el gatillo con el dedo del pie. No se preocupe usted por eso. ¿Cuánto pide por él? Será para mí un honor que lo acepte como regalo. No, no, no voy a desarmarle. Cójalo, tengo otros. No. Este es de muestra. Que no. Téngalo. Uy, gracias, gracias. No es usted mal chico después de todo. Garantizado contra posibles accidentes. No está cargado. ¿Qué? ¿Pretende decirme que se ha enfrentado a Bud Wilkins con un revólver descargado? No querrá que lo lleve con la bala en el cañón. Este cacharro es muy comprometedor. Yo no pretendía asustar al señor Wilkins. Y lo que es la vida, se llevó un gran susto. Óigame, ¿está cansado de la vida o es usted tonto de remate? Oh, no, ninguna de las dos cosas. Tenga, no juegue, póngase... No faltaba más, es un recuerdo mío para usted. Uno de los dos estamos locos. ¿Qué va a pasar si un pistolero le sale al encuentro? ¿Por qué va a hacerlo? Yo me llevo muy bien con todos. Menos con los de Roca Grande. Y Bud Wilkins le han amenazado de muerte. Y los de Álamo Verde tampoco le tienen mucha simpatía por lo de Kino. Oh, creo que está usted exagerando. Después de todo, el amigo Wilkins me ofreció su revólver con toda educación. Y en cuanto a ese pobre que asesinaron anoche, nos habíamos hecho muy amigos. Él me convidó y yo le correspondí. He visto tipos extraños en mi vida, pero usted es algo excepcional, Jonathan. ¿De verdad? A mí también me lo parece usted. Disculpe mi atrevimiento, pero es usted sencillamente encantadora. Pues yo le encuentro a usted diferente a los demás. Para empezar ya es algo, ¿eh? Óigame, ¿qué le ha traído a Quijada Rota? Represento a la firma Tibbs y compañía. Armas, St. James, Londres. He venido a vender nuestros productos. Pues aprenda a manejar sus productos. Es un modo como otro cualquiera de alargar la vida. ¿Por qué razón considera que manejar un revólver es tan importante? En fin, por complacerla, aprenderé a manejarlo. Tibbs, he decidido una cosa. ¿Sí? Le voy a enseñar a tirar yo. Le va a servir de poco, pero así no sentiré responsabilidad en su funeral. Ahora escúcheme con atención. Tal y como están las cosas, no creo que tenga demasiadas posibilidades de llegar a viejo, pero habrá que hacer lo humanamente posible para que viva hasta que mañana coja la diligencia y desaparezca. ¿Quién iba a decirme que tendría una profesora de tiro? Me enternece su amabilidad. ¿Vamos a dejarnos de tonterías? Me da lástima que tan joven se lo coman los gusanos. Ande, vámonos. ¿Hace falta que lleve revólver? Ay. ¿Hay cerca algún tiro al blanco? No, y aunque lo hubiese no nos serviría. Que nadie se entere de que no sabe disparar. De lo contrario no llegará a la primera elección. ¿Sabe montar? Confieso que no lo he intentado nunca. Pero en cambio ha llevado una berlina. Y si esto le sirve, tengo un coche muy aparente que he alquilado para visitar a los clientes. Tenía intención de hacerlo esta mañana. Ay, qué remedio. Con usted vale todo. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Usted primero, señorita. Vaya. Así está mejor. Buenos días, sheriff. Buenos días. Hola, sheriff. ¿Cómo está, señor? Encantado. Buenos días, sheriff. Buenos días, señora. Buenos días, sheriff. Buenos días. Buenos días, señora. Hola, buenos días. Buenos días. Están muy contentos, ¿verdad? La ignorancia es atrevida. Creen que tienen sheriff. Al principio, eso de ser sheriff me pareció horroroso. Pero ahora... ¡Buenos días! Ay, es una sensación nueva. Parece, no sé, como si fuera un personaje importante. Precisamente por eso le harán un recibimiento importante. ¡Allí! Esto es un sitio estupendo. Bueno, empieza la lección de tiro. Sí, lo estoy deseando. Mire, ¿ve esto? ¿Qué tal? Está, pero que muy bien. Pero mire al revólver. Tiene razón. Es usted una maravilla. Ahora le toca a usted. Adelante. Qué barbaridad. Tengo una puntería que es un asco. Ha hecho un descubrimiento, que se puede pescar a revólver. Ande, tire otra vez, con la muñeca quieta. Mire dónde tira. Sí. Es más práctico aconsejarle que tire donde mira. En el tiro de pichón no me llevaría premio. No se precipite, hay que tener calma. Ande, yo le ayudo. ¿Vamos? Ahora, apriete. ¡El gatillo! Vaya, si adivina algún progreso. Sujéteme la muñeca un poco más fuerte cada vez que vaya a disparar. Sí, ahora inténtelo sin mi ayuda. Está bien. Kate, debe creerme un perfecto idiota. Bueno, reconocerlo. No soy lo que pudiera por decir un alumno aventajado. Quiero abrir mercados para nuestras armas y no sé cómo se disparan. Yo también haría el ridículo si me pusiera a servir una taza de té a un lord en un salón de Londres. Encantadora. Jonathan nunca he estado más allá de Dodge City. Tampoco he visto un gran teatro. Se reirá, pero no he visto nunca a un hombre vestido de etiqueta. No crea que somos distintos con traje de etiqueta. Oiga, Jonathan, me gusta mucho vivir en este pueblo. Sin embargo, a veces siento grandes deseos de correr mundo. ¿Para qué? Para conocer lo que usted conoce y meterme en su ambiente. Hay tantas cosas en la tierra que yo ignoro totalmente. Puede que no le gustara demasiado, Kate. Correría ese riesgo por conocerlo. ¿De veras? Se lo aseguro. Iba a tardar menos en marcharme que lo que usted tarda en sacar ese revólver. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Para hacerme olvidar el ridículo que estoy haciendo. Y por otra cosa más importante. Me gusta oírla. Qué tontería. Vamos. Venga, le enseñaré a disparar. No conseguiré aprender nunca. Ni yo a servir el té a un lord inglés. Lo siento por el lord, no sabe lo que se pierde. Ya está cargado. ¿Té? El revólver. Le llaman mataseis porque tiene 6 balas. Muy ocurrente. También tengo un rifle de repetiría. ¿De veras? Un rifle último modelo. Se lo enseñaré cuando volvamos Jonathan, ¿por qué no me besa? Me gustaría verlo. Oh, que la bese. Oh, a lo mejor le ha hecho daño. Al contrario. No le busco a usted. He venido a hablar con el nuevo sheriff. Que sepa que estoy en el pueblo y que he traído este juguete. ¿Sí? Eres un tipo de suerte, amigo. De mucha suerte. ¿A qué viene eso? El nuevo sheriff ha ido de pesca. Si no fuera así, te habría matado. ¿A mí? A ver si le mataba yo a él. Bien, tú. Nuestro nuevo sheriff es capaz de acabar con vosotros uno a uno o todos juntos. Seguramente te habrán hablado de esos que parten el as de picks por la mitad. Pues este parte por la mitad de la mitad. Ya lo veremos. ¿No lo crees? Otro de Roca Grande tuvo menos suerte que tú. Vino esta mañana, Bud Wilkins. Anda, pregúntale. ¿Bud Wilkins? ¿Qué pasó con Bud Wilkins? Lo dejó más dócil que un borrego. Si no te fías de mí, quédate y lo verás. Volverá pronto. Seguro que te harás famoso si te enfrentas con ese hombre. Ahora tengo un poco de prisa, pero volveré. Sí, no quiero perdérmelo. Ah, le diré al sheriff que estás esperándole con un revólver. Jonathan. ¿Qué? Ay, nada. Es que me gusta decir tu nombre. Dime, Kate. ¿Crees que se puede mantener a una mujer con el sueldo de sheriff? Los sheriffs no tienen mujer. Tienen viuda. Si esa es la costumbre de este país, serás una viuda deliciosa. Jonathan, cuando te traslades al cementerio, ¿vendrá alguna encopetada dama de Londres a poner flores en tu tumba? Bah, no hablemos del pasado. Mi futuro está aquí, contigo. Si eso en Inglaterra es una declaración amorosa, la acepto. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué? ¡Jonathan! As I sing to the hills in the valley of love, I love you, I love you. A voice from the hills to the valley of love. I love you. I love you. I love when I laugh, when I cry. We're so in love, the hills and I. I stray every day to the valley of love. I love you. I love you. When I laugh, when I cry, we're so in love, the hills. I stray every day to the valley of love. I love you. I love you. I love you. Howdy, Sheriff. Vamos, no seas presumido. Quítate esa placa para que no jueguen con ella al tiro al blanco. Esta noche pediré al alcalde que me sustituya. Si te da tiempo, vamos bien. Le diré que estoy plenamente convencido de que no sirvo para sheriff. No digas nada, sal corriendo. Sería una descortesía con la primera autoridad municipal. No creo que la primera autoridad municipal se moleste por eso. Te estás portando como una mula testaruda. Gracias por el voto de confianza. Si no eres una mula, seguro que eres otra clase de animal. ¿Por qué me interesaré yo tanto por este tipo? Quizá porque no quieras quedarte viuda antes de casarte. Qué simpático. Vamos, no tengo té, pero puedes convencerme para que te convide a una taza de café. Me gustaría, pero tengo un trabajillo. ¿Qué es? Vender armas. Empecé a venderlas por tradición familiar y todo eso. Pero hoy necesito dinero para crear una familia siguiendo la tradición. Ay, a mí me encanta seguir esa tradición. Yo no he vendido nada en mi vida. Lo primero que tendré que hacer es visitar a mis futuros clientes. ¿Eso se dispara o es para colgarlo de adorno en la pared? ¿De qué hablas? No pensarás engañar a la gente de aquí con esa antigualla, ¿eh? ¿Antigualla? Mi querida Kate, es nuestra última patente. Escopeta de sport para caballero. En Quijada Rota, las armas no se usan para hacer deporte. A no ser que tú llames a hacer deporte a matar gente. Las armas tips serán una gran novedad. Habrá algún caballero hacendado que me las compre. De vez en cuando saldrán a cazar algún pajarito. Aquí no hay más colonos que los de la parte sur de la ciudad. Muy bien, iré a verlos. Se van a reír en tus narices. ¿Qué? Yo he venido aquí a vender armas. Estoy dispuesto a buscar quien me las compre. No quería enamorarme de un idiota local y me enamoro de un tonto internacional. Corre a que te metan un balazo entre ceja y ceja. Adiós y suerte. Quietos, quietos. No se asuste, Sherry. Es que están muertos de sed. Aún no nos conocemos. Me llamo Hank Barber y esta es mi casa. Encantado. Yo diría que por lo menos mide un 80 de alto y pesa 82 kilos corridos. ¿Me equivoco? Pues más o menos. Ya ve. Mi mujer y yo teníamos una discusión cuando le vimos pasar esta mañana. Ella decía que solo medía usted unos 76. Oh. Siempre compruebo estas cosas por anticipado. Es la garantía de un buen trabajo. Gracias, Sheriff. De nada. Buenos días, señora. Me llamo Tibbs. ¿Está el jefe de la familia en casa? Sí, pero ahora está comiendo. Ah, sí, claro. Bueno, esperaré. Puede usted pasar y sentarse. Oh, gracias. Muy mona la casita, ¿eh? Algún día me compraré una igual. Usted primero. Oh, permítame. Que aproveche. Cuando está comiendo se hace el sordo. Está en su perfecto derecho. Tampoco habla cuando está comiendo. Estaría feo. ¿Me deja? Gracias. Hola. Y ese no habla después de comer. Uy, qué preciosa muñeca. No es muñeca, es muñeco. Muñeco. Sí. ¿Cuánto invierte en este refrigerio? A Luke no le importa escuchar mientras come. ¡Oh, ya! Bueno, en ese caso, mi nombre es Tibbs, representante de Tibbs y compañía, fabricantes de armas, St. James, Londres. Mi tarjeta. Bien, señor. Suministramos las mejores armas de sport desde 1605. Y ahora me complazco en ofrecer a usted una escopeta de caza que hace feliz a quien la posee. Una mirada distraída entre bocado y bocado y se advierte enseguida que es una... que no hay nada comparable. Luke ha terminado. Pero mira que eres terrible, demonio. Has podido volarme la cabeza. Anda, llévatelo de aquí, Mandy, mételo con los cachorros en la perrera. ¡Qué asco! Me has hecho trizas la pipa y era la última que me quedaba. ¡Ah! ¡Qué monstruo! Como muerdas a los perritos, te doy una paliza. ¿Cree usted que va a comprarle a alguien esa chatarra? Como no pique a algún piel roja que encuentre borracho... ¿Chatarra? No me ofenda, señor. En cambio, si vendiera un cañón, se lo compraría. Me vendría muy bien para defender mis propiedades. Tibbs y compañía no vende cañones sueltos. Oiga, antes de marcharse, quiero enseñarle una cosa. Mire, mi tierra está precisamente entre Roca Grande y Álamo Verde. Vea ese hombre de allí, sí, es de Álamo Verde. Ve aquel otro, lo ve, es de Roca Grande. Ese descubrirá al otro en cuanto pase el montículo. Fíjese. ¿Eh? ¿Qué le he dicho? Mala puntería. ¡Métete debajo de la cama! Esto es terrible. Esos dos hombres van a matarse. No, uno intenta matar al otro y el otro se defiende buscando la retirada. Se lo va a merendar como no espabile. Y usted se queda así, de pie, mirando. En primer lugar, no estoy de pie. Y la verdad, las balas perdidas no piden la documentación a nadie. En segundo lugar, en mi modesta opinión, el que tiene que ventilarse a ese matón de Álamo Verde es el sheriff. Y yo no soy el sheriff. ¿Lo es usted? ¿Vos? Tendré que salir a poner orden. Vamos. ¿Eh? Yo saldría por detrás del montículo por si acaso. Esos matones tienen la fea costumbre de apretar el gatillo en cuanto se pone uno a tiro de su rifle. Al parecer es mi deber como sheriff intentar acabar con la violencia. Aunque le aseguro que no tengo interés alguno por esos tipos. Y por esta parte del mundo menos. En Inglaterra solo tiramos contra los pájaros que no pueden devolver los tiros. ¿Crees que volveremos a verle, Luke? Suelte ese rifle, soy el sheriff. ¿El sheriff? He oído hablar de usted. Adivino que es miembro de la organización de Álamo Verde. ¿Y qué? Escúcheme, buen hombre. En tanto continúe siendo sheriff, pienso hacer uso de mi autoridad para mantener la ley y el orden. Y pobre del miembro de su organización que infrinja estos con su comportamiento. Vaya a ponerlo en conocimiento de su jefe. Pretende ordenar a Álamo Verde lo que tiene que hacer. Exacto. He aceptado este cargo contra mi voluntad. Y contra viento y marea haré que todos cumplan sus obligaciones. Ahora veo claro. Claiborne y los muchachos van a alegrarse mucho. La próxima vez que nos veamos, sheriff, será frente a frente. He visto lo que ha hecho, sheriff. Gracias. No hay de qué. Con usted de nuestro lado... terminaremos fácilmente con los de Álamo Verde. Mi querido amigo, yo no estoy del lado de nadie. Oh, con que no, ¿eh? Están sobrepasando los límites de mi paciencia. Y ustedes vayan con mucho cuidado si no quieren que les lleve ante un tribunal. Bueno, si eso es lo que quiere. Ahora habla con mucha seguridad, ya veremos dentro de poco. Muchas gracias. No venga otra vez cuando esté comiendo. No pase cuidado, no vendré. Buenos días, señor. A sus pies, señora. Vamos. Para que te fíes de ese mosquita muerta. Sí. Bueno, Tú has comido, el niño ha comido, ya es hora de que coma yo. Diga lo que está pensando. Diga que ha salido de la ciudad y que no cree que vuelva. Dígame que se ha marchado por mi culpa. Ese hombre está más loco que un pato. No sé cómo he podido dejarle ir solo por esos campos. Lo más probable es que no vuelva nunca. No te preocupes por eso. Ya verás cómo vuelve. Ya sabes que el señor vela por los tontos y por los ingleses. ¡Oh, qué frescura! ¡Ay! Su comportamiento es indignante. Se está aprovechando de que es una mujer. ¡Cuidado! ¡No valen golpes bajos! Eres hombre de suerte. ¿A esto lo llama suerte? Sí, habla igual que yo. Los blancos me llevaron a la escuela cuando fui su prisionero. ¿Ah, sí? ¿Y esa ladrona de sombreros? Mira qué guapa. No suelo perder la paciencia, pero esa mujer me saca de quicio. ¿Qué tal, señor? Creo que ya nos han presentado. Tú le perdonaste la vida, ahora te la perdona a ti. Entonces puedo irme. Oh, magnífico. Bueno, adiós, señor. Adiós, caballero. ¿Qué ha dicho? Que eres un hombre muy valiente. Admira el valor, aunque sea en un rostro pálido. Qué amable. ¿Qué dice ahora? Mi padre quiere honrar al valiente hombre blanco. Vas a ser adoptado por la tribu y convertido en su hijo. ¡Oh, qué raro! Adoptado. Tengo aspecto de indio huérfano. Serás el hijo de un jefe. ¿Cómo que voy a ser hijo de...? Has de saber que los Tibbs y compañía somos pura sangre. Ingleses sin ninguna mezcla. No ha habido un solo indio en nuestra familia. Perdone, caballero, tendrá usted que buscarse otro hijo. Casi tú. Hoy está, pues estamos. Comprenda que es ridículo que a mi edad me encuentre con que este señor es mi papá, perdone. ¿Qué prefieres, ser un indio vivo o un inglés muerto? Contesta. Lo estoy pensando. ¡Cogido estaba, no! ¡Bravo! Muy bien. ¿Qué dije? Que ahora te toca a ti hacer una exhibición. Ah. ¿Qué? ¿Qué disparate? Pero si no he montado a caballo en mi vida. Me niego. ¿Qué dice? Que te quemará vivo para enviarte a las eternas praderas de caza. A montarse, ha dicho. quieto, quieto. Ten paciencia, chico. Da la vuelta, ven. Así. Un poquito más. Bueno, chacho. No tiene gracia. Aquí tienes. Esto es pan comido. No lo hubiera hecho mejor ni el mismo abuelo, dime. ¿Qué dice? Que eres su hermano de sangre y te llama Sombrero de Hierro. Ah, espléndido. No es mal apodo. Bebe. Ah, gracias. A su salud, caballeros. Sabrosísimo. ¿De qué cosecha es? Es sangre de búfalo cazado hace 20 años. Te dará vida y fortaleza. Bébetelo todo o morirás. Y si lo hago, no tengo muchas posibilidades de seguir viviendo. Fuma la pipa de la paz. ¿Qué es esto? ¿Pelo de búfalo salvaje para evitar las canas? Y ahora, hermano, vas a recibir la gran recompensa. ¿Recompensa? Guapanata, achajos, huasco, astam. Elige una. ¿Qué es esto? ¿Otro concurso? La que sea tu mujer será buena esposa. No trabajarás en lo que te quede de vida. Mi querido amigo, esto es cogerle a uno traición. Yo no quiero casarme. Es difícil, lo comprendo. Son tan hermosas. ¿Por qué no te las llevas todas? ¿Tres mujeres? ¿Qué dice? Mi padre dice que están muy flacas, que te va a buscar algo mejor. ¡Hala, hala! Mi padre dice que estas te darán buen calor en invierno. Pero ¿y en verano? Los valientes pueden tener muchas esposas. Pero yo no soy tan valiente. Caballeros, son ustedes muy amables y se lo agradezco mucho, pero si no les importa, quisiera tomarme un poco de tiempo para acostumbrarme a mi nueva familia. Si cambias de opinión mientras tanto y vuelves a casa, tus mujeres te esperarán. Gracias, es una amabilidad exagerada. Y ahora, si me lo permiten, tengo que irme ya. Adiós, señorita. Adiós, cariñito. Buena suerte. Nena. He venido aquí en viaje de negocios. Vendo armas. ¿Armas? Y son muy buenas, solo que los americanos no lo saben apreciar. ¿Ha vuelto el sheriff ya, Chick? No, no lo he visto. Nosotros no lo hemos visto. Y nos gustaría verle, palabra. Cobardes, granujas, matones, con que ahora lo perseguís por parejas, ¿eh? Pues en mi casa os prohíbo terminantemente que llevéis armas. Si no queréis cumplir el reglamento, ¡largo! ¡Fuera de aquí, los dos! ¡Largo! Si os veo después del atardecer, yo soy quien se va a liar a tiros con vosotros. Lástima que nos colgaran cuando colgaron a vuestros hermanos. Estás preparando el entierro de alguien. El del nuevo sheriff. ¿Es que ya han acabado con el elegante? Aún no, pero le he visto dirigirse al territorio indio. Y tarda más de la cuenta. Me acercaré a recoger lo que quede de él. ¿Buscabas a alguien, Kate? Sí. Y Hank. Me he tropezado con el sheriff. Aún no sé por qué no me mató. Te aseguro que está con los de Roca Grande. Me lo figuré anoche, pero no sabía que lo iban a hacer, sheriff. Con esta nueva situación, la ley está con ellos. ¿Y si avisáramos a los de Rancho Negro para que nos echara una mano? No tenemos tiempo. Reúne a los muchachos. Esta tarde iremos a Quijada Rota. Los de Roca Grande también estarán allí. Primero liquidaremos al sheriff y luego acabaremos con los de Roca Grande. ¡Yo! ¡Oh! ¿Qué tal, señor? Tiene más vidas que un gato. ¡Vaya! ¡Hey! Todo esto a mi habitación, muchacho. Oferta de pan. Oh, Jonathan es preciosa. Y tú más. Espera. Cuando era niña me enseñaron a tomarme la medicina sin dejarla para más tarde, a pasar el mal trago cuanto antes. Eso es fortaleza de carácter. Bueno, allá va. Soy violenta, cabezota y poco razonable. Tengo un genio que nadie lo soporta por esta zona. Y a veces muerdo, araño y doy patadas. Venga, no te quedes ahí. Te he presentado mis excusas. Las acepto complacido. ¿No se te ocurre otra cosa? A ver si te vas a creer todo lo que te he dicho de mí. Con algunas reservas, ¿eh? Eres un engreído, un imbécil y un fatuo. Si tuvieras el cerebro de un mosquito, te darías cuenta de que tengo la razón en todo lo que te dije esta tarde. Bueno, ¿en qué estás pensando? Me gustaría que nuestros hijos salieran a mí. ¿Sabes una cosa? También yo lo deseo. Pero las niñas no, ¿eh? También las niñas. Ah, ya te estás poniendo terca. Es que estoy enamorada. Aún no te he dado la buena noticia. Reacciono muy bien ante las buenas noticias. Acabo de enseñar esto por toda la ciudad. El revólver solamente, el truco no. Todo el mundo cree que va a poder sacarlo con igual rapidez que tú. Y quieren comprarlo. Vas a vender tantos que Tibbs y compañía se verá obligada a hacer horas extraordinarias. Kate, eres maravillosa. ¿Quién es? Pase. Hola, Kate. ¿Qué tal, sheriff? Son unas pieles extraordinarias las que tiene ahí fuera. Muchas gracias, señor. Soy el dueño del almacén de esta ciudad y estoy en buenas relaciones con comerciantes de pieles. Podríamos hacer negocio, es decir, si piensa vender. ¿Lo ves, Kate? No es tan difícil hacerse comerciante. Se cambian armas por pieles y luego se venden las pieles. Sí. Amigo, ¿le importaría decirme dónde adquirió esas pieles? Ya lo creo, señor. Casualmente hablé con gente que quería armas. Finalmente no sabían cómo pagarme. Se portaron muy bien. Los indios. ¿Indios? Sí, esos de las plumas. Hice un buen negocio, modestia aparte. Jonathan, no has podido hacer eso. Eso es lo más bajo que puede hacer un hombre blanco. Es usted un miserable. Antes de calificar a un semejante, piensa lo que dice. ¿Por qué no iba a hacerlo? Si los indios tienen armas, acabarán con nosotros. Oh, eso son tonterías. Escuche. Si queda alguien de este pueblo con vida cuando nos hayan visitado los indios, morirá colgado del árbol más alto. Ande, hombre, vaya usted a ocuparse de sus múltiples negocios y no desvaríe. Kate, tú no lo entiendes. Esos indios me han nombrado hermano de sangre y han hecho solemne promesa de no usar las armas contra los blancos. No me fío de sus promesas. No hay razón para preocuparse. Estoy en buenas relaciones con toda la familia. Imagínate que hasta nos llamamos por nuestros nombres de pila. Buenos días, Ciervo Veloz. Hola, Sombrero de Hierro. Sombrero de Hierro soy yo. Renegado. Usted cierre la boca. No lo comprendes, Jonathan. Has hecho una cosa imperdonable. Cualquier habitante de este territorio te matará en cuanto te vea, a no ser que los del pueblo te cojan antes y te linchen. Oh. Oh. Veo que tengo el porvenir completamente resuelto. Doc, he oído decir que viene. ¿Los indios? Peor, los de Álamo Verde. Y hoy es el día de Roca Grande. La hemos hecho buena. Esta ciudad va a tener más agujeros que un colador. Señores, ¿qué es lo que pasa? Empezará la guerra en cuanto te vean, unos u otros. Y lo bueno de esto es que pueden cogerla en medio. Yo por si acaso me largo a las montañas. Anda, vamos. ¿Ah, sí? Dame unos minutos para coger lo imprescindible. Tú haz las maletas. No me han gustado nunca los viajes precipitados. Si te cogen, te harán pedazos. Oh, ok. Los vaqueros se avendrán las razones, como todo el mundo. Escucha, Jonathan, soy yo, Kate. No estoy enfadada, no grito. Por primera vez estoy muerta de miedo. ¿De veras? Tengo miedo por ti. Yo siempre he querido vivir en Chicago, en Nueva York, incluso en Londres. Pero ahora cualquier sitio me es igual con tal de que nos vayamos enseguida. Establécete en América, en Inglaterra o en el Polo Norte. Yo te acompaño. Ahora vuelvo. ¡Llénala! ¡Hasta arriba! En cuanto empiece el tiroteo no va a quedar un vaso de alcohol en Quijada Rota. Y ten en cuenta que donde yo voy no hay tabernas. Apúntalo a mi cuenta. A lo mejor vivo para pagarte. Sí. Muy bien, sheriff. Esta vez sí que el armado a gusto. Este pueblo desaparecerá del mapa. Y yo tengo que salir a proteger a sus inocentes ciudadanos. Así que hará falta mucho valor y mucho whisky. ¡Despejad la calle todos! ¡Sálvese el que pueda! ¡Refugiaos! Álamo Verde y Roca Grande vienen dispuestos a armar bronca. ¡Vamos, refugiaos todos, deprisa! ¡Escondeos donde podáis! ¡Vamos, escondeos! ¡Dentro de poco empezará la fiesta! Por lo visto piensa usted abandonarnos, ¿eh? ¿Cómo dice? Sheriff Tibbs, la gente de aquí confiaba en usted, le tenía afecto y le respetaba, pero nos ha engañado a nosotros. Y a la señorita Kate se ha escondido detrás de sus faldas. ¿Usted quiere mucho a Kate? ¡La queremos todos! ¡Oh! Pues vaya a decirle que vuelvo enseguida. Les diré 4 palabras a esos rancheros. ¡Arre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hank! ¡Hank! ¿Qué? Vuelve a preparar el coche fúnebre. Esta vez puedes contar con un sheriff muerto. Voy enseguida. Kate, es inútil que te des prisa. Ese tipo se ha marchado. ¿A dónde? Me encargó que te dijera que volvería inmediatamente, pero la verdad es que yo tengo mis dudas. ¿A dónde ha ido? Quiere intentar poner paz entre esos rancheros del demonio. Ese hombre es el más idiota del mundo o el más valiente. Quién sabe, no acabaré de comprenderle nunca. ¿Por qué habrá impedido el sheriff que te matara? No lo sé. Es muy rápido con el revólver. Pudo acribillarme. Parecía estar muy seguro. Me largó un discurso, pero no entendí nada. Dijo que anduviéramos con cuidado. No es el primer sheriff que trata de imponer su voluntad. Y no sería el primero ni el último que muriera. ¿Van a ir los chicos a la ciudad? Solemos ir los sábados. Pues que vayan hoy todos juntos. No rezaguéis para que el sheriff nos pesque separado. Bien, jefe. Cuando lleguemos, iré a buscarle. Y si ataca, seremos suficientes para acabar con él. Quijada Rota va a tener que buscar otro sheriff. Ahí está, un blanco perfecto. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Hey! ¿Quieres ayudarme? ¿Has visto pasar a los pistoleros de los ranchos por aquí? ¡Cuesta usted! Muchacho, soy tu hermano. Sombrero de Hierro. Mi hermano. Tibbs, hermano. Muétaga, Simón. Le voy a meter la bala entre los ojos. ¡Vamos, tirad las armas! ¡Soy el sheriff! Granujas, manada de coyotes. Vete de aquí, Kate, vete. Te advierto que esta vez no hay quien salve al sheriff. Si intentáis matar a ese hombre, tendréis antes que contar conmigo. ¡Kate! ¡Kate, márchate! ¡Tú estate quieto ahí! Lo que me gustaría hacerte en este momento. Supongo que será inútil que vuelva a decirte que te marches. Podría haber elegido entre 50 hombres. Puede que más, y tuve que elegirte a ti. Soy mucho más tonta que tú. No tengo sentido común. ¿Qué crees que harán? Nos obligarán a quedarnos aquí y probablemente mandarán un par de hombres a ese montículo para que acaben con nosotros. No, no se arriesgarán a matarte. Será imbécil. La verdad, esto ya es demasiado. Voy a bajar a hablar con esos otros. Pero es que te has vuelto loco. ¿Tú crees que voy a quedarme aquí corriendo el riesgo de que te maten? Haz un solo movimiento y te pego con el cañón del rifle en la cabeza. Si no crees en mis palabras, inténtalo. Kate, mira. Los de Roca Grande. Se van a matar unos a otros. Tengo que impedirlo. ¡Eh, vosotros! ¡Escuchadme! Pero bueno, es que solo saben discutir a tiros. Gane quien gane, nosotros perderemos. ¡Esto hay que arreglarlo, Wilkins! Nos habéis provocado, corred con las consecuencias. Vosotros y ese sheriff que tenéis alquilado. ¿Crees que me vas a engañar tan fácilmente? Sabemos que el sheriff está con vosotros. No está con nosotros, Claiborne. Hemos venido aquí a matarle. ¿Qué? A eso hemos venido también nosotros. ¡Os lo advierto! Tomaré medidas de excepción si no deponéis las armas. Vamos a matar al más idiota de todos los sheriff que hemos tenido. ¡Nosotros también! Debe ser algo tarde para dimitir. Un poco. Al menos de este modo, Quijada Rota tendrá que pagar la cuenta de tu entierro. Es un consuelo. Toca hierro. Mira, el enterrador. ¿A quién irá buscando? A ti. Si quieres que dejemos lo nuestro hasta que hayamos terminado con él, por mí vale. De acuerdo. Muy bien. El que se acerque a matar al sheriff tendrá que vérselas antes conmigo, granujas. Eres muy intrépida. Oh, me he vuelto loca. Escucha. Más caballos. Mira, por allá arriba. ¿Esperábamos a alguien más? Voy a echar un vistazo. ¡Eh! ¡No te muevas! Tranquilízate. ¡Kate! No queremos hacerte daño. Tienes un minuto para decidir. Baja inmediatamente de ahí. No te metas en lo que no te importa. La próxima vez apuntaré más alto, miserable partida de alimañas. Indios. ¿Y tú les diste las armas? Desgraciadamente, sí. Van a hacer una matanza. Nunca lo hubiera creído, Kate. Pero no hago más que equivocarme en todo. Hay un refrán que dice, vida breve pero intensa. Jonathan, escucha. Tenemos que escapar de aquí. No creo que salgamos con vida, pero siempre será mejor que quedarnos quietos. No, espera. Voy a hablar un instante con mis hermanos. Guárdame la espalda. ¡No! ¡No los arrastres! ¡Jonathan! ¡No! Ay, Jonathan. Haced el favor de marcharos. Soy sombrero de hierro y no permito esto de ninguna manera. ¡Pollo! Exacto, pollo. Y enseguida. ¿Qué significa este comportamiento? Me prometisteis no usar las armas para la guerra. Nuestro hermano blanco está en peligro. Venimos a ayudarle. Oh. Perdón. Me parece que he vuelto a meter el pie. Tus enemigos son nuestros enemigos. Los mataremos. Mira, esa idea no deja de tener cierto atractivo en este momento. Pero no debéis hacerlo. ¿Por qué? Han querido matarte. No estoy muy seguro, pero... tiene que haber una salida. ¿Me habéis oído? ¡Y arriba las manos! Bien, vamos, papá. Seguidme. Vamos, esas manos más arriba. Claiborne, Wilkins. Voy a examinar las leyes americanas para saber cuál es la pena por atacar con intención de infligir daños corporales al sheriff legal de Quijada Rota. Papá, que mis parientes acompañen a estos hombres hasta la ciudad. Vamos, en marcha. ¡Vamos, deprisa! A este no hay manera de borrarle. Ah, mi querido alcalde, ¿cómo está? Quiero hablar con usted. Alcalde, sabe perfectamente que a la hora del té yo no discuto jamás. No estoy hablando de discutir, hablo solo de hablar. Quería decirle. Mi querido amigo, está hecho un manojo de nervios. Siéntese y cálmese. Bueno. Toda la culpa es de su viaje a la montaña y de todo ese alcohol que se ha metido en el cuerpo. Tenga, tome una taza de té, le sentará. ¿Té? Esa porquería es solo para viejas y enfermos. Y no estoy de acuerdo. Yo pertenezco a una nación de 30 millones de personas. Para ellas, beber té es una agradable costumbre. Tal vez tenga razón. Lo intentaré por una vez. Tiene color de whisky. Pero sabe agua sucia. Sus modales son espantosos. ¿Ha llamado el señor? Sí, trae más agua caliente, Ciervo Veloz. Será un placer, señor. Gracias. Lo que me quedaba por ver. Además les enseña idiomas. Oiga, lo que venía a decirle era esto. Cuando le hice sheriff, ya sé, le dije que nombrara tantos ayudantes como le pareciera. Pero a nadie en esta ciudad, incluyéndome a mí, se le ocurrió por un momento que contrataría a un puñado de... ¿A un puñado de qué? De indios. Escúcheme, mi querido señor alcalde. En estos últimos 10 días no ha habido tiroteos, ni robos, ni violencias, ningún delito en todo el pueblo. Así que su reclamación me parece que es injustificada. Sí, puede que tenga razón, pero sigo creyendo que una mañana se va a despertar sin cabellera. Bueno, sheriff Tibbs, tengo que irme. Tengo que ir a casa. Necesito afeitarme y arreglarme un poco. En fin, ya le he dado mi opinión. Pero no se ha tomado el té. Oh, qué asco. Quieren hablar con usted, señor. Ah, bien. Ciervo Veloz, ¿qué crees tú que diría mi sastre de Londres sobre este traje? Que le sienta muy bien, señor. Gracias. Bye. Sheriff. Ah, Claiborne, ¿qué hay? Queremos hacer un trato. Habéis escogido un momento poco apropiado. Yo y Wilkins hemos estado hablando. No nos gusta estar aquí encerrados. Bien, eso es un notable alarde de lógica. Había perdido ya las esperanzas. Sheriff, ¿qué? Hemos decidido que no ganamos nada matándonos unos a otros. Aunque si le parece, queremos salir de aquí. Compartiremos el pozo y hasta dejaremos que lo usen los indios. ¿De verdad? Sí. ¿Me das tu palabra? ¿Y tú, Wilkins? Bien. Ya llegan a la ciudad, señor. Caballeros, tendrán que perdonarme. Tengo un compromiso importante. Ciervo Veloz, deja a todos en libertad. Buena suerte, señor. Gracias. Señor alcalde, al fin se alaba. Sí. Oh, un pequeño problema, espere un momento. David, vas a tocar el órgano como no lo has tocado en tu vida. Quiero que sus notas se oigan por todo el territorio, porque este es un día de gozo y alegría. Sí, un gran día. No se habrá arrepentido, ¿verdad? No. En una boda, señor alcalde, es costumbre que la novia suba al altar del brazo de su padre. ¿Y de dónde le va usted a sacar un padre? Solo para la ceremonia le he prestado el mío. Queridos hermanos, nos reunimos hoy aquí para unir en santo matrimonio a esta hermosa y pura flor de la pradera y a este... ¿Tiene el anillo? Sí, claro. ¡Ah! Os declaro marido y mujer. ¡Ya! ¡Indios! No, corazón. Es la familia.